días, mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Ahorita me voy a poner a limpiar la casita de Ñusta. No voy a limpiar todos, nada más su bañito, porque eso la verdad que lo hago casi interdiario. Normalmente eso antes Margarita lo hacía. Esta vez yo lo estoy haciendo porque Margarita este año ha tenido mucha carga de tareas y no sé, ha estado muy cansado, creo, el año escolar de Margarita. Le estoy echando una manito a mi hija, ¿no? Para que ella también se relaje un poco. Creo que no les he contado, pero antes Ñustita le hemos trasladado al cuarto de Margarita. Eso era porque Magnolia estaba pequeña. Y ahora que Magnolia ha crecido, pues le hemos puesto acá en el salón otra vez. Y ya es por eso que Magnolita también puede jugar, porque Magnolia cada vez quiere entrar al cuarto de su hermana a saludar a la Ñustita. Hemos decidido ponerle ahí al salón y bueno, Magnolita puede también jugar con Ñustita, ¿no? Maxito está reservando para irnos a jugar esta tarde a la cancha de tenis. Por el momento vamos a limpiar y nos vemos lueguito. Hola, Ñustita. Amigos, vean, por acá anda Ñustita. Antes de darle su comida, vamos a limpiar porque todavía, vean, ha comido bien el pasto. También sus croquetitos ya no tiene. Es ese bañito que tiene que limpiar, vean, porque lo demás de acá al exterior de su baño está limpio. Añustita, saluda a los amigos. Voy a limpiar tu bañito. Y las cosas que necesito para limpiar el bañito de Ñusta es, agarro yo un papel, acá he hecho todas sus necesidades de Ñusta. Acá es vinagre para el sarro de su orín que ha quedado. Necesitamos papel absorbente, con eso yo limpio, y también jabón. Y bueno, esto es para Ñustita para que juegue. Le gusta comer estos cartones. Así que ahora sí vámonos a limpiar. Amiguitos, bueno, como vieron, ya terminé con Justita y ahorita lo que vamos a hacer es almorzar nada más el recalentado así de rápido para irnos a jugar tenis. Nos vemos luego, amiguitos. Amigos, por acá ya son las 3:40 de la tarde. Nos vamos a ir a jugar tenis ya que Matsito ha reservado esta mañana la cancha de tenis por 1 hora. Y bueno, los que van a jugar más va a ser Mate y Margarita. Yo y Magnolia por ahí vamos a estar tal vez recogiendo pelotas, no sé, vamos a ver. Después no sé qué vamos a hacer, así que vamos a aprovechar nuestra tarde, ya que Margarita también ha salido hoy día temprano del colegio, vamos a aprovechar en jugar tenis. Vámonos, vámonos.
amigos, por acá ya hemos llegado a la cancha. Vean que está Magnolia. Ya pues ya saca las pelotitas. Muy bien, muy bien. Amiguitos, buenas noches. Ya no les he grabado después del tenis. Bueno, estaba haciendo mucha calor y la verdad que nos hemos descansado. Primero hemos tomado un pequeño refrigerio. Luego Magnolita está jugando un rato más en la casa y luego se fue a hacer una pequeña siesta. Y bueno, nosotros nos hemos podido descansar, ¿no? También, como a las 7 me puse a editar los videos. Ahorita estamos libres, también yo ya he terminado de editar el video. Matsito ha aprovechado en pedir comida japonesa. Y así que vamos a comer eso. A Magnolita le vamos a hacer huevo duro, así que eso es lo que ella va a comer. Nuestro pedido ha llegado, vean. Aquí hay como sopitas, ya les voy a mostrar qué es lo que hay acá, ¿ya? Por acá tenemos sopita, miso. Vean todo lo que tenemos. Ya tienes tu baguette, tus palitos chinos. Oh,
Amiguitos, por acá ya hemos terminado de cenar. Nada más me quiero despedir de todos ustedes. Les mando mis abrazos grandes de oso para todos ustedes. Cuídense mucho, nos vemos en otro video. ¡Chao!